Scordò Castano, hijo del cónsul de la dinastía, fuera de concurso en Bohemia de Arizona. Su abuelo paterno sensacional, de la Luisa. Su criador, criadero Zapacán de propiedad de don Gustavo Antonio Martínez Pepe. Pesebreras, los Pegasos, en Turbaco departamento de Bolívar. Jaime Marugo, su votador, el movimiento del número uno, tribuno de Zapacán. El número 2, Misterio de Barcelona, hijo del renegado de las leyendas y fantásticas de Santa Carolina. Propiedad de Edward Esteban Piedraíta Bedoya, monta Juan Gonzalo Franco. Caballo de bonito fenotipo, de buen conjunto, de buena armonía, con buena frecuencia en la marcación de la trocha, con compensación y estabilidad en su andar, con el mismo ritmo, con la misma frecuencia, con una buena prueba individual. Caballo número 2 es el del primer lugar. Caballo número 1 es el que sigue en puntuación, también un caballo similar en su andar, con una buena compensación, con un buen ritmo, no con la reunión en conjunto del caballo que lo supera, ni con la frecuencia en la marcación de la trocha. El caballo número 1, segundo lugar, el caballo número 3. Otro buen caballo de buena marcación, de buen desempeño, ágil. Si recuerdan la prueba individual, cuando el caballo gira, el caballo duda con su tren posterior, no tiene la misma firmeza, la misma estabilidad del tren posterior al girar que tuvieron los caballos que lo han superado. El caballo número 3, tercer lugar. Propiedad de Eduardo Esteban Piedraíta Bedoya, en la seda de la Junta de la Rosa de Tango. La cinta roja de segundo puesto para el número 1, tributo de Zapacá, el hijo de Corso de Gran Dinastía, era de concurso de Nueva Generación. Propiedad de Gustavo Antonio Martínez Pedro, del Banco de Oliva, para el número 1. Y la cinta amarilla de tercer puesto es para el número 3, Santi de Villarón. Un hijo de los padres de Peñaque, Oscar de Villarón.